Hola, bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el doctor García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto, claro, se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, de antología. Bueno, la preparación previa al partido ha sido fantástica. Ahora el problema es que el encuentro siga por ese mismo camino. ¡Ah, caray! Las cosas ya están en marcha. Fue fauleado y consigue el tiro libre. Quiere superar a la defensa. Solari. Olivas. Y eso lo pone a correr. ¡Atención que está en zona peligrosa! Creo que lo que decepciona más es el hecho de que tenían un montón de opciones. Habrá que hacerlo mejor la próxima vez. Un buen pase y esta podría ser la buena. ¡La agarró sabroso! Y eso ciertamente no es lo que buscaba. Se esforzó mucho para dominar la pelota. Pudo haber sido un golazo. Solari. ¡Recibe el balón! ¡Atención! ¡Le pega desde ahí! ¡Caicedo! ¡Cuidado que esta es muy buena! ¡Centro al área! Bella. La mueve con elegancia. Pase cruzado de Abella. Y despeja sin pensarlo. ¡Dispara! Abella. Despeja al centro del campo. Esa pelota es para el portero. ¡No va más! ¡Al descanso, ha dicho el árbitro! Bueno, y así termina la primera mitad. Nada mal y lo mismo podría decirse de los esfuerzos realizados por cualquiera de las dos escuadras. Sin embargo, ninguna de ellas le ha impuesto sus condiciones a la otra hasta ahora, con un 0-0 en el marcador. Este equipo ha jugado muy bien, cerró la primera mitad de forma excelsa. Los jugadores necesitan mantener esta concentración hasta el descanso y, por supuesto, la segunda mitad. Atlas sale hacia los vestidores con las manos vacías. Un partido trabado y apretado, al menos en el marcador, aún con nada para nadie. And please welcome our lads to the field. Inicia el segundo tiempo. Atlas debería sentirse bien por su desempeño. El marcador no lo avala, pero si juega con enjundia y propósito, no pueden darse el lujo de perder la paciencia en este segundo tiempo. Solari. Esto será saque lateral. Abella. Aguirre. La controla Reyes. Martínez. La pelota traspasó la línea. Esquivel. La controla Bello.
¡Mira! ¡Metió el disparo! La verdad iba a ser un golazo. Bello, aprendió una valiosa lección. No puedes perder la concentración ni siquiera un poco. Reyes. Y va para adelante. Pase filtrado. ¡Impacto! Hizo bien en despejar. Estaba bajo mucha presión. Reyes. Ese balón cae justo en el centro. ¡Le pegó directo! Parece que no estaba de humor para correr riesgos, ¿eh? Busca a su delantero. Un pase bastante impreciso. Pero bueno, si habíamos empezado bien, pero ya cuántas veces no hemos visto al equipo desmoronarse de la misma forma. Una vez más, la indecisión volvió a... ¡Dispara desde aquí! Esta jugada promete, pero casi ya no tienen tiempo. Buena carrera por el costado izquierdo. Pase a profundidad. Frena en el centro. Esta va a ser su última oportunidad. Va hacia el extremo izquierdo. Es la clase de jugada que todo defensa odia ver. Tiene una linda chance de gol. ¡Viene el impacto! ¡Qué buena tajada del guardameta! Se la puso fácil al portero. Un buen intento, pero dirigido justo hacia donde estaba el guardameta. Substitutions taking place. Jugado en corto por Intriago. ¡Impactó el balón! ¡Al rescate, señores! ¡Este guardameta ataja todo! Excelente trabajo para despejar el balón, pero mala actuación de la defensa. ¡Atención con el disparo! Y esta será la última acción en cuanto el silbato suene. Todo quedará en empate sin anotaciones. Las defensas de ambos equipos solo merecen elogios por su actuación. Cuidaron bien sus áreas y nunca pasaron por dificultades. El empate demuestra que ambos equipos se fajaron la camiseta. Solo por eso me parece que fue un choque muy interesante. ¡Qué partido hemos vivido! Con momentos de drama y de intensidad pura. Gracias por su preferencia. Nos despedimos a nombre del señor Luis García y Cristian Martinoli. And now...